Familia, ya ha pasado una semana desde la salida de Solflare Lighting, así que hoy vamos a ver qué también se ha posicionado dentro del competitivo, decir cuáles son los mejores decks de esta caja, cuáles son las cartas que más están buscando, y bueno, ya con eso ustedes definen si vale la pena o no. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos con un resumen rápido acerca de esta caja grande. Primero que nada, el monstruo insignia, el Link para los ojos galácticos, que la verdad no están haciendo nada. O sea, el poco soporte que le sacaron aquí no hizo absolutamente nada por el deck. Pero bueno, esta es una opción de monstruo que pueden meter. Vale, luego tenemos el deck de Orcus con dos URs. De hecho, la mayoría de los decks aquí tienen dos URs. Galatea, el cual es el Link buscador de cartas de magia y trampa. Y el Exit, que en realidad se puede meter en cualquier deck, ya que es genérico, rango 8 y con muy buen efecto, ya que su efecto no selecciona, no destruye, no destierra. Es muy buen Exit como para tener. Vale, luego tenemos el deck de Utopía. Este sí está viendo más jugabilidad, porque este simplemente es una rank up automática de Utopía normal. Pero el deck de Utopía sí está viendo más que otros decks, pero de todas maneras no tanto. Ahorita vamos a checar los datos. Además que la mayoría de los que lo juegan tienen que tener el onomatojuego. No me acuerdo cómo se llama la carta de la Selection Box. Onomatopayer. Entonces sí, se vuelve un deck muy caro. Luego tenemos los S-Force. Uno de los pocos decks que se pueden armar con la nueva caja. Y yo creo que el mejor deck que se puede armar únicamente con la nueva caja. También un deck divertido, ya que igual que los Mech Knights depende de las columnas, pero un poquito más genérico, ya que hace que todas las columnas que tengan un S-Force pues puedan activar el efecto. Entonces muy bueno, si quieren ver cómo probamos los decks, links en la descripción. Ahí tenemos varios de estos nuevos decks. Vale, el único que no tenemos es el de Magistus, pero que pronto lo vamos a tener. Esta la verdad es que por más que lo hemos probado no nos ha funcionado bien. O sea, no es como los otros decks como Orcus y S-Force, que luego se entendían cuáles son los combos y todo eso. Este es un poquito más complicado y parece ser que también no es tan bueno. Y bueno, aunque aquí no aparezca, también hay soporte Chronomaly, el cual sí da muy buen soporte para su deck. Mañana les voy a sacar de hecho ese deck, así que espérenlo. No olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita. Alrededor de un 40% de los que ven mis videos no están suscritos, así que ¿qué están esperando? Si ya les gusta el contenido, considérenlo. Vale, ya que estamos en comercial, de una vez agradecer a Jamber porque el día viernes usó su Prime para la suscripción. Muchísimas gracias por el apoyo y un gran saludo a todos. Y bueno, ya después de eso nos pasamos a las cartas genéricas. Ahorita esta no se está usando tanto, pero en el futuro va a ser bueno. Por supuesto, como siempre les digo, si es una carta para el futuro, mejor esperense que llegue ese futuro, porque capaz si cuando llegue ese futuro, pues ya no es tan buena o ya hay otra mejor carta. Pero para los que ya la sacaron, ya que sepan que tienen una carta decente en su arsenal. ¿Cuándo va a ser buena? Cuando ya los decks dejen varios monstruos que puedan activar, que puedan negar en nuestro turno. Ahí es donde, ok, te sacrifico estos dos monstruos, o uno, si es que nada más dejaste uno. Entonces es un poco más versátil que un Kaiju, pero ahorita sí es mejor un Kaiju. Y la última carta, el Compulsory, una de las cartas por las que la gente más abrió esta caja, debido a que ya era seguro que sí se iba a usar, o sea que sí es una buena carta, entonces la mayoría estuvo sacándola. Y con eso armándose un poco con cartas de esta cajita. Vale, nos pasamos a la clasificación de popularidad, las cartas más usadas dentro del juego. Y ya desde aquí ya vemos un poco de las nuevas cartas. Desde la primera línea ya vemos el Compulsory como staple, el Exit, porque como dije se puede usar en cualquier deck que pueda sacar niveles 8, pero muy seguidamente ya están todas las cartas de los Orcus. Entonces sí, en general está usando muchísimo el deck de Orcus. Y si nos pasamos a monstruos, ahora sí, aquí vemos puramente Orcus al principio. Vemos cartas para contrarrestar Orcus. Vemos también un poco de Mago Oscuro. Más cartas para contrarrestar Orcus. Más cartas para los Orcus. Y bueno, ya luego empezamos a ver héroes. Entonces sí, ya con la clasificación de popularidad ya podemos ver que sí, por lo menos los Orcus están siendo muy usados. Ah, déjeme ver si no hay algún otro deck. Los S-Force están hasta abajo precisamente. Entonces sí, efectivamente es el mejor deck que se puede armar con únicamente la nueva caja. Vale,
mágicas. Lo mismo, esto está reimpresa en esta nueva caja, la carta Orcus. El campo, debido a que no se usa tanto, debido a que hay muchísimas versiones que prefieren tener a la Nightmare Sirena, que también está limitada a uno, por eso es que casi no se está viendo tanto. Por eso es que no está al lado de esta. Vale, y creo que es lo único de magia decente. Bueno, también están lo de las cartas de Fuerza S. Luego, como trampillas, Compulsory, ahora sí, es el número uno. Ya hay un fácil acceso a ella. Pero aún así, punto de aviso, por ejemplo, está desde antes y está en tercer lugar. Así que, muy bien. ¿Y qué otra carta de la nueva caja, además del Compulsory? Vemos la carta de trampa para los Esforce, precisamente. Y también de vuelta al frente para poder revivir. Más que nada se combina con los Cosmos. Y por último, el deck extra. Ya dijimos, Dingirsu, Galatea. También este otro Link para los Orcust y la Sirena que le estaba mencionando. Entonces sí, muy buenas cartas. De hecho, aquí creo que tal vez también venga el Exit de los Chronomalis. Déjame ver. No, viene nada más el Utopía. Pero bueno, es que es más fácil de sacar. Vale, y como habilidades populares tenemos primero que nada Magia de Mago, porque todos los que usan Mago Oscuro prefieren usar esta habilidad. Pero segundo lugar es Cambios, y esto más que nada es Orcus. Vamos a ver, sí, Orcus efectivamente, con monstruos que pueden invocar más cosas. Luego tenemos los P.E.K.K.A.s, Fantasma de la Traición. Y luego tenemos a los Héroes. Muy bien, entonces ya podemos definir un poco de lo que es el meta dentro del juego en general. De todas maneras, también les recuerdo que ya en el canal subimos la tier list hace unos días. Si lo quieren ver, links en la descripción. Ahora sí, nos pasamos a evaluar el ámbito competitivo. Primero que nada, los decks que usan por lo menos una carta de la nueva caja o una carta nueva que haya salido en esta semana. En primer lugar vemos a los Orcus con 73 decks. Sobrepasan por muchísimo a todos los demás. Pero bueno, el segundo lugar es Chronomalis. Como dije, por alguna razón no salen tanto. Supongo que es por todo lo que tienes que gastar para poder armarlo. Pero sí, parece ser que es el segundo mejor deck que salió de la nueva caja. Luego tenemos Crystal Beast, que en realidad es Orcus Crystal Beast. Luego de Death, que como dijimos, le pusieron el Exit Dingirsu, el de los Orcus. Gandora también es Orcus. Y Onomats, hay algunos que son Orcus, pero la mayoría son Onomats puros. Como dijimos, es un poco caro. Ya luego vemos los S-Force. Entonces sí, conclusiones, Orcus es el mejor deck de la nueva caja. Y S-Force es el mejor, que únicamente se arma con la nueva caja. Vale, nos pasamos entonces ahora a cómo se ve todos los decks en general, no nada más los que tienen nuevas cartas. Obviamente Orcus, como es nuevo, tiene sus 73 decks que vimos arriba, pero por ejemplo The Death tiene más decks, tiene 10 decks más. Y aquí es donde aparecen otros decks como Elemental Heroes con otros 21, luego están los Chronomalis, Solfacordes con 15 y los Phantom Knights al final con 11 también. Ahora, ¿eso quiere decir que Phantom Knight ya se está dejando de usar? No, simplemente es que unos decks se están usando más que otros porque precisamente son nuevos, como por ejemplo Crystal Beast con Orcus o Gandora con Orcus. Pero realmente, ¿cómo definimos si son buenos o no? Pues bueno, con los datos de únicamente torneos. Aquí estamos quitando todos los que han llegado a Rey de Duelos o que tiene un Spicy Win Streak, una racha muy buena. Esos generalmente no nos dicen nada, entonces este es el que más nos da información. Y también, al igual que los demás, vemos a Orcus con 31 decks, 18 de DDs. Es decir, nada más le hacen falta 5 decks a Orcus para tener el doble que el segundo lugar. Entonces, por eso es que yo puse a Orcus en mi tier list como el tier 1 solito, sin ningún otro deck. Pero incluso habrá gente que lo vaya a poner como tier 0. Luego tenemos a los DDDDDDs con 18, Elemental Heroes con 14. Ojo, también hay otra versión de héroes, pero la verdad es que nada más fue al principio que se usó cuando se liberó a Bion, pero ya ahorita ya se está dejando de usar. La gente sí prefiere la anterior versión de héroes. Luego tenemos a los Solfacordes, luego los Phantom Knights. Aquí es donde Phantom Knights agarra más fuerza en comparación a Gandora y Crystal Beast. Entonces sí, es mejor Phantom Knights que Gandora o Crystal Beast. Y bueno, vemos otros decks como Burning Abyss y Resonadores. Y bueno, con eso terminamos nuestro análisis. Ahora sí, podemos decir que sí vale la pena esta nueva caja, que sí se está haciendo competitiva, que sí es muy usable. Incluso si no te gusta ningún deck,
Por lo menos el Compulsory es muy bueno. Entonces, ¿recomiendo esta caja? Sí, sí la recomiendo. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.